esta prueba radiactiva nos da una idea de la capacidad de la empresa. ¿Para qué? Para atender sus obligaciones en el corto plazo sin tener que recurrir a sus deudores. Acordemos que el corto plazo es todo aquello menor a un año. Y los deudores son aquellos que nos deben. Entonces debemos cubrir esa deuda a corto plazo, pero sin recurrir a aquellos que nos deben, que deben a la empresa. Es decir, por ejemplo, cuando una persona tiene una cantidad de dinero de la cual dispone y de ello pues debe pagar una deuda que tiene. ¿Pero qué? Pero sin recurrir al dinero que le debe. Digamos que esa persona también le debe, pero no puede recurrir a ese dinero. Que pues puede ser un préstamo de una venta de crédito, pero no puede recurrir a ese dinero. Para ello se utiliza la siguiente fórmula que vemos en pantalla. Y es que la prueba ácida par es igual al activo corriente menos los deudores sobre el pasivo corriente, es decir, dividido en el pasivo corriente. Hablemos de los términos que se involucran en esta fórmula que vemos en pantalla. El activo corriente viene siendo todos los bienes convertibles en dinero en el plazo menor a un año. Por su parte, los deudores, aquellos que nos deben dinero, ¿cierto? Que le deben dinero a la empresa. Y el pasivo corriente, pues, las deudas que debo pagar en el plazo menor a un año. Veámoslo con un ejemplo. Una persona cuenta con un activo corriente de bienes convertibles en dinero en efectivo de 10 millones de pesos. Ahora, ha vendido a crédito un total de 4 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, él tiene sus 10 millones, pero él realizó una venta también, pero ese dinero se lo deben, porque es a crédito, ¿cierto? De 4 millones de pesos. Pero en el momento él tiene una deuda a corto plazo, una deuda por 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula. Decimos que PAT es igual al activo corriente, es decir, 10 millones de pesos, menos los deudores, que en este caso vemos que son 5 millones de pesos. Todo eso dividido en el pasivo corriente, que en este caso pues abarca una suma de 4 millones de pesos. Al realizar la operación nos da un total de 1,25. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pues el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque lo ideal es que sea 1 a 1. Es decir, que por cada deuda de un peso, a corto plazo tenga como mínimo un peso disponible también para cubrir esa deuda sin recurrir a sus deudores, de lo cual en este ejercicio le sobran 0,25 pesos para recurrir a una nueva inversión. Como vemos, pues, tenemos el peso para cubrir ese peso que debemos y nos sobra 25, pues, para un libre uso o para una libre inversión.